Y finalmente tengo en mi mano la nueva Sony A7C. Una cámara súper interesante de la cual hablar y bastante polémica, porque ya hay mucha gente que la ama y mucha gente que no la ama tanto. ¿Y por qué digo polémica? Porque básicamente tengo en mis manos una cámara que tiene todas las características de una Sony A7 III, una cámara full frame que ya está súper posicionada en el mercado, que la utiliza mucha gente para contenido amateur y profesional también, pero metida en un cuerpo de lo que sería una cámara casi APS-C. Pero más allá de las cuestiones técnicas, que en un ratito nos vamos a poner a hablar de todo eso, lo que principalmente nos llama la atención es su aspecto mucho más vintage. Con esta cámara Sony dio un paso en lo que tiene que ver con diseño de producto y empezó a meter algunos lineamientos que no son todos negros como la mayoría de las cámaras que venimos viendo que se lanzan desde hace años. Esta cámara nos trae algo de nostalgia de esas cámaras antiguas que utilizábamos, muchos de los que están viendo esto seguro, esas cámaras de rollo cuando arrancamos a hacer fotos y o video. Y como justamente el fuerte de esta cámara es ofrecernos todas las prestaciones de una full frame clásica y tradicional, pero en un cuerpo mucho más chico y liviano, me parece que la mejor manera para testear esto es que la lleve durante todo un día para hacer un vlog y poner a prueba cada una de estas especificaciones que ahora en un rato te voy a contar. Bueno, viernes, 8 y pico de la mañana, vamos a arrancar el día blogueando acá con la 7C. Vamos a llevarla para la oficina, vamos a grabar durante todo el día y ponerla un poco a prueba. Estoy grabando en 4K, 24 cuadros por segundo, log 2 y modo de color matriz ITU-709. Vamos a arrancar de más. Lo bueno de utilizar log 2 dentro del perfil de color es que puedes exponer mucho mejor situaciones jodidas, como por ejemplo esta, donde yo estoy adentro del auto, medio a la sombra, y afuera hay muchísimo sol. En cualquier situación o con cualquier otro perfil de color, afuera quedaría totalmente quemado o yo acá adentro estaría totalmente negro, súper expuesto. Al utilizar log 2 puedes capturar mucho mayor rango dinámico y puedes exponer de manera mucho más pareja situaciones complejas como esta. Muchas cosas para hablar al respecto de esta cámara y de sus cuestiones técnicas. Vamos a ordenarnos un poco y organizar este review en tres fragmentos, tres secciones. Primero vamos a hablar de la estética, que es una de las cosas más obvias y más llamativas de esta cámara. Después vamos a hablar punto por punto de todo lo que tiene que ver con funcionalidad de esta cámara, qué tan útil nos puede ser a la hora de trabajar. También vamos a hablar, obvio, del rendimiento, esas cosas técnicas que está bueno que evalúes vos del otro lado para entender si esta cámara te sirve a vos para el tipo de trabajo que haces. Y por último, para cerrar, vamos a hablar del valor que tiene esta cámara en el mercado versus su utilidad. Bueno, y si empezamos a analizar la estética de esta cámara, hay muchísimas cosas de las que podemos hablar. Y acá me voy a permitir hacer una opinión personal. Yo creo que esta cámara está muy orientada a un segmento que le gusta y que viene muy arraigado por cuestiones nostálgicas de los equipamientos analógicos vintage. Y en esa búsqueda de ir hacia ese segmento y hacia ese público, hay ciertas cuestiones y decisiones en el cuerpo de la cámara en cuanto a la estética barra funcionalidad que creo que vos vas a tener que evaluar si preferís esa estética o si preferís la funcionalidad que te dan otros equipos más grandes como la 7.3 y cualquier otra cámara alfa superior a esta. En esa búsqueda de estética y de renovar el estilo vintage y modernizarlo un poco, suceden cosas como por ejemplo que esta cámara no tiene botones personalizables, los famosos botones de C1, C2, C3 y C4 que están en otros modelos full frame. En esta cámara no los vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar ciertas cosas que están buenísimas, como por ejemplo el botón de rec para video posicionado arriba del cuerpo. Eso, para personas que hacemos preferentemente video, no tanta foto, es algo clave, está buenísimo tenerlo, es súper cómodo el lugar de ubicación de ese botón. Otra gran ventaja con respecto a la 7.3 es obviamente la pantalla rebatible. Esta pantalla es algo que agradecemos
Por favor, Sony, no dejes de hacer esta pantalla rebatible en todos tus modelos, porque lo amamos, es súper útil si haces video selfie, y si no haces video selfie también es súper útil para ver bien en determinados ángulos cuando estamos haciendo fotos o video. Obviamente, al ser un cuerpo mucho más chico, también resulta mucho más liviana que la 7.3 y otras cámaras full frame, pero manteniendo todas las cuestiones técnicas también de toda esa línea. Así que, gran ventaja de esta con respecto a otros modelos. Bueno, y si nos ponemos a analizar ya un poco las cuestiones más funcionales y no tan estéticas 100%, nos encontramos con que tiene un sensor tamaño completo full frame de 24,2 megapíxeles retroiluminado. Tiene una sensibilidad a baja luz que es ridícula, un sensor que va desde 100 hasta 51.200. Realmente esta cámara en condiciones de poca luz responde excesivamente bien. Si están viendo en este momento estas imágenes que están grabadas en un pasillo y en el ascensor acá de la oficina, que está totalmente oscuro, y fíjense, se ve súper nítido, no se ve ruido. Realmente es increíble esta cámara en situaciones de poca luz y es sorprendente por el tamaño que tiene el equipo. También tenemos 15 pasos de rango dinámico a la hora de capturar situaciones en donde tenés muchas sombras, mucho sol. Esas situaciones que son tan complejas de exponer, esta funcionalidad nos ayuda muchísimo a obtener un buen resultado de exposición. Y si nos ponemos a hablar de video específicamente, podés grabar en 4K, lógicamente, y 120 cuadros por segundo si estás grabando en Full HD 1920x1080. En esta cámara tenemos un solo puerto SD, que eso, si lo pensamos y lo comparamos con la A7 III, por ejemplo, que tenemos dos puertos, es algo un poco negativo, pero gran ventaja con respecto al diseño es que en este caso tenemos el puerto USB en el lateral de la cámara, no como en la mayoría de las cámaras APS-C, donde la ranura para la tarjeta SD está en el compartimiento de la batería, que es algo súper incómodo porque a veces tenemos la cámara en un trípode o en un estabilizador y es súper, súper molesto tener que acceder a las puertitas de la batería para poder cambiar la SD. Así que en este caso, a pesar de tener un solo slot de SD, gran punto a favor que está bien ubicado en el lateral de la cámara. Otro detalle súper, súper bueno a nivel funcionalidad que yo particularmente amo es la posibilidad de guardar 3 memorias en los seteos de la cámara. Para mí eso es clave, nos ayuda muchísimo a la hora de utilizarla porque no tenemos que estar metiéndonos en el menú constantemente para hacer cambios en los seteos. Podemos guardar 3 seteos totalmente distintos y seleccionarlos con la rueda de modos que está ubicada arriba de la cámara. Y en cuanto a perfiles de color y lo que son los tonos con esta cámara, vamos a encontrar todas las posibilidades que tenemos en las líneas superiores de las Sony Alpha Full Frame, los 10 perfiles de color Sony que tanto conocemos. Y si tenés pensado utilizar esta cámara, te tiro un tip porque la estuve probando en estos días. Y el mejor seteo que podés utilizar con este equipo es cuando la seteas con LOG 2. Y en particular dentro del LOG 2 selecciona en modo de color matriz ITU 709. Ese modo de color combinado con el LOG 2 es la mejor opción y es donde esta cámara realmente se destaca y logra tonos de piel y un color súper cálido y muy superior a otros equipos que veníamos acostumbrados. Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que es el rendimiento de este equipo. Primer aspecto positivo que tiene es que utiliza baterías de la línea Z, unas baterías que ya están súper posicionadas en el mercado, que está comprobado que no funcionan durante horas antes de que te quedes sin batería. Además de utilizar estas baterías, tiene una gran ventaja que es que no tiene límite de tiempo. No vas a encontrar el famoso límite de la media hora que se te corta el material y tenés que volver a empezar a grabar. Con esta cámara vas a poder seguir grabando hasta que una de dos, o te quedes sin batería, o te quedes sin espacio en la tarjeta de memoria, o hasta que recaliente. Y en este punto también encontramos una mejora porque no recalienta tan rápido como otros modelos. Tiene un recalentamiento mucho más retardado, vas a poder utilizarla durante mucho más tiempo. Y eso siempre nos viene bien a todos en rodajes complejos y largos. Bueno, llegó el momento de hablar de valores. Seguramente el punto más polémico que encontramos cada vez que nos ponemos a ver videos de esta cámara o empezamos a investigar un poco al respecto. Si buscas precios internacionales en cualquier portal de equipamiento, vas a encontrar que este equipo está un poco por encima de lo que es el valor de la Sony A7 III, que es básicamente la cámara full frame que tiene todas las mismas funcionalidades que esta, pero en un cuerpo un poco más chico. Y si ahora lo que te estás preguntando es si te conviene gastar unos pesos más para tener esta cámara o comprarte la 7 III, pensá un poco vos cuál es el uso que le darías a una cámara. Si tu respuesta es que preferís una cámara más liviana, que la utilizás más día a día, que tal vez te querés ir de viaje, querés llevártela con vos a todos lados y tener una excelente cámara full frame, bueno, seguramente la respuesta sea la 7C. Ahora, si preferís un equipamiento con funcionalidades un poquito más profesionales para utilizar en producciones más puntuales, seguramente la respuesta sea la Sony A7 III. Independientemente de cuál sea el caso,
Mi opinión personal es que este es un excelente producto que avanza muchísimo en el juego de Sony porque apuesta también a un segmento que está súper involucrado desde un lado nostálgico, desde un lado estético, donde no había tantas opciones para ese público, y con esta cámara realmente se posicionaron muy bien y me parece una excelente opción si estás investigando equipamiento y sobre todo si va a ser tu primer cámara full frame. Así que bueno, gente, espero que todas estas dudas, todas estas cuestiones te sirvan si estás interesado en comprar esta cámara o simplemente si estás averiguando un poco más al respecto de este nuevo modelo. Cualquier duda, como siempre, déjenlo acá en los comentarios. Voy a tratar de ir contestando lo más que pueda y nos seguimos viendo por las redes o con algún otro review de producto.